Bueno, muchachos, aquí es mi casa. Bueno, ese es como el corredor. Aquí tengo mi moto, esa llanta que tengo que cambiarla pronto. Aquí fuera hay un cuarto. No sé si lo pueden apreciar bien. Este cuarto lo tenemos de bodega. ¿Dónde puto se enciende la...? Aquí está. Ese cuarto lo tenemos de bodega, entonces como pueden ver, hay bastantes cosas, todo está así como que desordenado. Aquí tengo mi luz, tengo unos trípodes, porque tengo planeado acomodar un poco como para grabar algunas cosas aquí. Ven, vamos a ver la sala. Ok, aquí estamos ya en la sala. Como ven, la sala es bastante, bastante grande. Aquí hay una luz que cuando la enciendo, se enciende esa luz y se enciende esta luz. Entonces me gusta bastante. Aquí está el baño. El baño. Este es el baño. La ducha de mil maneras de morir. Luego, ok. Al lado izquierdo del baño está el cuarto de mi esposa y el mío. Y al lado derecho está el cuarto de mi suegra. ¿Por qué el cuarto de mi suegra? Porque ella viene a dormir los fines de semana, se queda con nosotros. Entonces nosotros le adaptamos un cuarto, ya que en esta casa hay tres cuartos, pues le adaptamos uno. Aquí es el cuarto, aquí es donde sucede la magia. bueno, aquí tengo la computadora. Tengo también, bueno, aquí mi esposa tiene la tablet de ella. Aquí está una cámara. Ahorita estoy haciendo una edición para... Estoy editando una página para la revista Geekmanía. ¿Y qué más? Ah, aquí arriba tengo la caja de la NES Mini. La NES Mini está por allá. Ahí está la NES Mini. Aquí está la caja de la NES Mini. Aquí en esta caja no recuerdo qué había. Luego ahí tengo un Jenga. Y en la bolsa negra que está atrás está el Monopoly Gamer, que tengo planeado algunas cosas. Este lado de aquí es mío. Este lado de aquí es de mi esposa. Luego, ¿qué más? Creo que por aquí estamos. Ya vimos todo. Ah, aquí abajo tengo mi impresora y mi equipo de sonido. Todos los cables están hechos mierda. Ok. Seguimos. Ah, bueno, aquí en el comedor pequeñito que tenemos hay una botella de vino y unas copas. Y aquí estamos en la cocina. La cocina es bastante, bastante grande. A mí me gusta mucho porque comparado a donde estábamos antes, la cocina era súper pequeña. Y a mi esposa le gusta mucho cocinar, hacer cosas horneadas. Aquí tenemos la refri grande. Como decirlo así, la refri principal. Luego microondas, una olla por ahí. La cocina. Aquí hay varias cosas y una refri pequeñita. Luego aquí hay coffee maker, licuadora, platos y para de contar. Y aquí atrás va a salir un demonio de Tasmania que apenas me ve sale corriendo. Ay, hay que abrir aquí primero. Uno, dos. Hola, Sasha. Se ataca toda él. Bueno, aquí atrás, ella siempre tiene un desmadre aquí cuando uno sale, siempre tiene como todo, algo mordió, vean, por ejemplo, vean, esta bola, la despedazó toda, ese hueso, no sé de dónde lo sacó, pero básicamente este es el cuarto de pilas, aquí es donde se lava la ropa, y donde se tiende. Y donde duerme Sacha también. Tengo que echarle comida a Sacha.
No le echaba. Probablemente eso es lo que está esperando. Ya te echaste. ¿Qué más vemos por aquí? Aquí hay un pasadizo. Vean. Que ese pasadizo, al final de la puerta, allá, sale hacia el cuarto, al primer cuarto que vimos al inicio del video. Y aquí arriba, vea, esto fue Sacha la que lo despedazó. Ya tiene demasiada energía. No sé por qué le dio por estar mordiendo, rasguñando ahí. Creo que era que le estaban creciendo las uñas. Entonces estaba como mordiendo. Hola Sacha. Hola Sacha. Y aquí hay un tercer cuarto. Bueno, un cuarto adicional. Que por lo general aquí es donde Sacha viene a cagar. Hay que estarle limpiando todos los días. Esas cositas negras que se ven ahí, ya se imaginarán qué son. Y aquí hay una escalera. Que arriba hay un... un lugar para tender ropa. De hecho, Sacha, al principio, cuando estaba más pequeñita, no podía subir. Y ahora ya sube. Vean. No. Vean. Vean cómo sube. Cosa acá de Sacha. Ven. Y aquí hay un tendedero, aquí es donde nosotros venimos a tender la ropa. Y de hecho, aquí hay un cuarto adicional, como una casa, una mini casa, que un departamento es en realidad, que ahí adentro no se está utilizando. Esta casa es bastante grande. Voy a cambiar a... bueno, seguimos. Creo que yo ya con eso ya vimos todo lo que teníamos que ver. Hay una Sacha. aquí es el pasillo hacia el departamento este que no se está utilizando. Y creo que ya eso fue todo. Voy a sacar a Sacha a pasear, le voy a dar de comer. Y creo que ese fue el recorrido por la casa. Lunes 12 de agosto. Y pues el día de hoy lo que vamos a hacer es o el día de hoy tengo libre, entonces voy a sacar a caminar a Sacha. También voy a editar algunas cosas. Entonces vamos a grabar todo lo que suceda el día de hoy. Y primero que nada vamos a sacar a caminar a Sacha. El demonio de Tasmania. Hola Sasha. Hola Sasha. Hola Sasha. Vean. Vean el collar que le regaló mi suegra Sacha. Ahí dice su nombre. Ah, sí se ve. Y en la parte de atrás viene el número de teléfono por si se llega a perder. Entonces voy a prepararme y voy a listar a Sasha y voy a listar algunas cosillas, voy a llevar agua, voy a llevar bloqueador y vamos a salir a caminar. Sasha, Sasha, Sasha. Bueno chicos, y llegó el momento de ponerme a editar. Estoy tratando de editar un video de... Espera, para poner un poquito de pausa porque estaba viendo un video en YouTube. De... Hace tiempo había hecho yo un video explicando las reglas y cómo jugar al... Monopoly Gamer, que es el Monopoly de Mario Bros, la primera versión, porque ya salió otro con Mario Kart. Creo que lo tengo por acá. Y este me suscitó un problema. ¿Cuál es el problema? El Monopoly Gamer, que es este que está por acá, para que lo vean, este que está por acá,
viene con varios tokens, varias fichas con figuras de los personajes del mundo de Mario. Y pues yo lo que quiero es en este nuevo video que voy a hacer, porque el video anterior tenía problemas con el audio. Vean que las figuritas son súper, súper pequeñas, son casi mínimas. Bueno, de hecho, ahí yo tengo unos lentes especiales para grabarlo súper, súper, súper pequeño, que, o sea, lentes macro para no enredarme tanto. Pero yo lo que quería era que en la toma las figuritas fueran dando vuelta. Entonces, desde hace mucho tiempo yo quería comprar una base giratoria y pues no la he comprado básicamente porque se me ha olvidado. Y justamente el día de hoy la estoy ocupando. Entonces, se me ocurrió una solución para esto. Vean esta luz que yo tengo acá. Ah, no se puede grabar. Ahí está. Esa es una luz que, véanla bien ahí. Como ustedes ven, es una luz que tira luces LED. Ah, es barata la vainica. Lleven vainica, vainica. Y pues, lo que hace es que gira, da vueltas. Entonces creo que voy a utilizar eso. Voy a ver cómo me queda y voy a aprovechar el día de hoy para hacer esa pequeña prueba. Vamos a ver cómo me sale. Y bueno, muchachos, así es como quedó. No me quejo, no quedó tan mal. Al final no utilicé los lentes porque no me gustó cómo se veía. Me gustó más así. Este Donkey Kong está tambaleándose, pero fue lo mejor que pude hacer. Y creo que ya esto fue todo lo que pude hacer con esta grabación de este segmento de los tokens girando para utilizarlo en el nuevo video que voy a hacer. Y bueno, muchachos, yo creo que ya me voy a poner a editar un poco. Ya es bastante tarde, son como las 5 de la tarde y el resto del día lo voy a agarrar para editar. Si este tipo de videos les gusta, háganmelo saber con un like y pues creo que eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Chao.